En este vídeo vamos a ver cómo manejar variables del sistema de un controlador. Y hemos elegido ciertas variables que pueden ser de interés, como la variable de ese status del PLC. PLC R status. Las variables de sistema se pueden ubicar en direcciones modus MW60000 en adelante. En este vídeo lo vamos a ver con variables no ubicadas, no alocatadas. Nos centraremos solamente en la variable estado del PLC, que es PLC RStatus, es una variable de tipo enumerado. Vamos a mostrar aquí, depende del valor que tenga, nos indica el estado del controlador. La causa del último error, otra variable de tipo enumerado, que nos dice cuál ha sido la causa del último de la última parada del PLC. Más cosas. Las variables de escritura, nos centraremos en dos, que son las de la PLC W command, variable también de tipo numerado, que si le escribimos un 1, le hacemos una petición de parada, un 2 de run, 4 reset frío y 8 reset caliente. ¿Cómo hemos resuelto esto? Con variables no ubicadas, desde Machine Expert, con una aplicación asociada al IGDesigner. IGDesigner admite tipos de datos simples, estructuras no muy complejas, pero estructuras de este tipo requieren algo más. Hemos acudido a un tipo de dato que es una guía de programación de Machine Expert. Tipos de datos en el apartado extensiones a la norma IEC es una extensión a esta norma. Tenemos lo que se llama el tipo de datos referencias, que son básicamente se comportan como un puntero. Y son muy útiles en el caso que nos va a ocupar ahora. Se comportan como un puntero y de alguna forma podemos decir que son como una etiqueta. O de otra forma más simple, podemos decir que sacan una foto del estado de una cierta variable de tipo estructurado normalmente. No, aunque se puede extender a otros. Diferentes tipos o funciones, etcétera. Con esto y el operador de asignación ref, todo indicado en la guía de programación, no voy a extender más para no alargar el vídeo, vamos a hacer lo que pretendemos hacer. Leer el estado del autómata, se dirige a Designer. Y ponerlo en run o en stop. Para ello hemos declarado las variables en el GUL, en este caso, de este modo. El status como referencia, reference to word. Las dos palabras de control como reference to word, reference to int. Y la causa de última parada como reference to word. Y con el operador de asignación. Ref igual, digamos, le sacamos una foto a las variables estructuradas que hemos indicado. De este modo, y al crear la configuración de símbolos y exportarla al IGDesigner, veremos que al traernos la variable de
fije de su machine, en este caso es de machine expert, nos trae variables, en este caso simples, de tipo entero sin signo, como podemos ver aquí. Y esto pues nos facilita mucho las cosas. Bien. Se me olvida mencionar que para hacer el paro marcha necesitamos utilizar dos variables a su vez, que son estas dos. Esta de aquí, que es la a la cual escribimos el valor de lo que queremos hacer, stop run, que es el free valente. Y esta otra, que al pasar de 0 a 699, ejecuta el comando. Ahora lo vamos a ver en la práctica. Nos iniciamos sesión. Vamos a verlo. Y bueno, al mismo tiempo hemos puesto una data supervisión, monitorizar la variable plcgvl.plcr, las de lectura. Podemos ponerlas de escritura también. En este caso, vamos a poner solo las de lectura. Y vamos a ver cómo funciona. Si nos situamos online, podemos ver ya qué valores escogen las variables. Ahora mismo está en run, el estado del PLC es 2, recordemos, 2, es que está en run, está en running. Y bueno, esto es porque anteriormente se ha estado indicando que la causa de última parada es una parada desde red, lo veremos a continuación. Iniciamos el runtime. Bueno, vamos a pararnos. Antes de nada, hemos decidido utilizar un visualizador de mensaje con recursos de texto y color con 5 estados para ver el estado del autómata. Como vemos aquí, 0 empty, parado 1, PLC en ejecución 2, PLC en jalado 4 y PLC en depuración 8. Y recursos de color, verde para ejecución, naranja con parpadeo lento para stop y halt rojo con parpadeo rápido. Vale. Para ejecutar los comandos, hacemos la transición de la palabra UIOpenPLCControl de 0 a 699, partiendo de ponerlo a 0, finalmente lo ponemos a 699, para que asuma el valor, en este caso meterle un 2, significa solicitarle inicializar el automata, el run, no inicializar, ejecutar el automata. En el caso stop, solo cambia, le escribimos un 1, tal como se indica en los códigos de comando control PLCW command. Bien, pues vamos a verlo. Ahora mismo está en stop. Iniciamos el runtime. Vemos que el PLC está en ejecución, que la causa de última parada ha sido una petición realizada desde aquí, ¿eh? Porque el 10 en esa decimal, lo podemos ver, es detenido tras una petición de la red, servidor web del controlador o vía comando PLCW. Hemos añadido seguridades para que una operación como esta, que supone ciertos riesgos, la ejecute personal autorizado.
Vamos a proceder a hacer un paro. Al hacerlo, se nos abre una ventana para realizar el login y va a entrar, en este caso, un usuario autorizado, admin, el cual va a poder realizar el comando de entrada y el comando de ejecución, parada y ejecución. En el caso de que salgamos, que sea el tiempo de actividad de las seguridades y entre haya se haya ido y entre otro operario, intenta un operario, vamos a decir, un segundo este caso, el usuario Oper, que no va a tener privilegios para arrancar el arte. Hacemos logout de la sesión. Entra de nuevo, en este caso, admin, y lo pone en run. Y vamos a ver ahora otra cosa interesante. Hemos dispuesto un POW para ver un estado de excepción mediante una división entre 0. Ejecutamos, el autómata pasa a excepción, ya la razón del stop me dice que ha sido por excepción, y aquí en esta otra variable sistema me indica que ha sido debido a una división por 0. Si nos vamos al runtime, dije designer, nos dice que está en halt y en estas condiciones desde la pantalla vamos a hacer nada. No tenemos. La única manera es realizar un reset caliente. Y esto desde la herramienta de Machine Expert del software o un reset frío también y restablecer el automata. Después de realizar un reset frío, nos indica que el estado de control es empty. No es empty, pero no podemos manejarlo desde aquí. Tenemos que reiniciar. Renovarlo, ponerlo en run desde Machine Expert. Bien, observamos que la causa de última parada me indica un 3. Un 3, si nos vamos a la variable, nos indica el detenido tras una excepción, que ha sido el caso. Bien, ahora sí que ya estamos disponibles para poder acceder de nuevo. Y realizar las operaciones desde aquí. Y esto es básicamente lo que se quería explicar. Se puede extrapolar a muchas otras variables del sistema y sobre todo ver la utilidad que tienen los tipos de datos tipo referencia en este sentido. Eso es todo. Gracias.